Hola. Hola, soy Ángel, de Profe en Bar Alegría de Tomás Gallán. Y hemos traído al Tasta la Rambla nuestra tortilla trufada, que es una tortilla de patatas con pasta de trufa, un poco de miel y cebolla caramelizada, con un toque de mantequilla para hacerla estilo francés. Tenemos la sartén con aceite que se está calentando y ahora le vamos a echar todas las patatas. Esta mezcla de tortillas. Es secreta. Y aquí está. ¿Cuánto se tarda en hacer esta mezcla? Por una parte primero pochamos las patatas y luego hacemos la mezcla con los huevos, la pasta de trufa, cebolla caramelizada y luego freímos a fuego fuerte las patatas y las echamos calientes en la mezcla y tenemos que dejar reposar 5 minutos a que repose la mezcla y la patata absorba el huevo. Muy bien. ¿Y a cuánto te esperas a que esté caliente? ¿Cómo lo mesuras? Justo cuando veo que empieza a humear el aceite es cuando sé que tengo que echar la mezcla. ¿Y cuántas tortillas haces en un día normal? No las cuento, pero muchísimas. Aquí ya de este tamaño ya debo de llevar más de 100 en solo el día y medio que llevamos. Madre mía. Pero en el restaurante salen muchísimas, salen alrededor unas 40 o 30 por servicio, dependiendo de... ¿Y cuántos huevos lleva una de estas tortillas? Una de estas tortillas son de 14 huevos. 14. 15 huevos, una de estas tortillas grandes. Madre mía. ¿Y la trufa de dónde la sacáis? Usamos esta pasta de trufa. ¡Hala! ¿Italiana? Sí. Le da el toque que le va en especial. Muy bien, muy bien. Y el secreto es que la dejáis un poco como líquida. La dejamos muy melosa por dentro. Porque es como se debería de comer una tortilla para que esté más buena. A la española. Y muy para bien. Que esté más jugosa y sea muy tierna en boca. Madre mía. Y ahora llega el momento de girarla. ¡Úpala! Y la volvemos a echar al fuego por el otro lado. Sí. Oh, wow. Vamos a ver, por segunda versión en vivo. Wow. Muy guay. Gracias. Dale. Aquí tenemos la tortilla de patatas de trufa del Bar Alegría. Vamos a por ellos. Se está que se deshace el plato.